Bueno, estamos de regreso con el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Temas en el ambiente para hablar con el senador sobra. Sí. Pero no sé, me gustaría primero, Miguel, gracias que aceptas la invitación. No, Arnoldo, como siempre, muy agradecido. Antes de entrar a los temas de grilla priista, hablar de los temas estatales también. Sí, cómo no. El tema de la seguridad, Miguel. Sí, tú, cómo tú has, desde que fuiste diputado local, fuiste un observador, un analista de las cuestiones de cómo atender este tipo de cosas, cómo el comportamiento del modelo policiaco, eres un promotor del mando único. ¿Cómo estás viendo Guanajuato en este momento? Particularmente estas últimas semanas, que las notas de ejecuciones han pululado por todos lados en el estado de Guanajuato, ya sin excepciones. Ya no es Celaya, ya no es León, ocurre en Moroleón, ocurre en San Luis de la Paz. O sea, hay una efervescencia violenta y criminal en Guanajuato que pues preocupa a mucha gente, frente a muchos mensajes de la autoridad que nos dicen, va a pasar, es un pico, es una racha, no pasa nada, todos tranquilos, no afectan a las gentes de bien, etcétera, ¿no? Bueno, Arnoldo, el tema de seguridad es un asunto muy serio, es un asunto del que no podemos politizar. Para cualquier entidad federativa, para cualquier municipio, la prioridad ahora es la seguridad. Antes el tema toral era el empleo. Ahora la mayoría de los mexicanos quiere seguridad, quiere tranquilidad. Guanajuato ya no es un estado tranquilo. Guanajuato ya no es un estado seguro. Por más que las autoridades quieran decir que es una racha, como lo dijo el gobernador, o que el secretario de gobierno quiera pasarle la responsabilidad a la gendarmería, pues la verdad es que es un tema de todos, es un asunto de todos los que estamos involucrados en el tema político, en el tema ya sea legislativo o sea ejecutivo o el mismo Poder Judicial o la Procuración de Justicia. Guanajuato no selló bien sus fronteras. Cuando se hizo aquella operación Michoacán, 2.700 millones de pesos en escudos, ¿se supone que eran para eso? 2.700 millones, que es una cantidad exorbitante, es una cantidad que nos anunciaron en una época entre Navidad y Año Nuevo, ya olía mal el asunto. Y la verdad es que pues esa aplicación de esos recursos multimillonarios no se ven en los hechos, porque los resultados son los que hablan. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, su secretariado ejecutivo nos marca que Guanajuato y Colima son donde más crímenes se han dado, donde vemos en un municipio del sur de Guanajuato, pero luego aparece y siguen los crímenes en León, lo vemos en Celaya, lo vemos en Irapuato. Pero nos estamos concentrando en esos delitos de alto impacto, pero vemos que también ha crecido el robo de autos, que también vemos cómo crece el robo de casas, habitación, y que ya no podemos estar tranquilos de que nuestros familiares, nuestros hijos estén altas horas de la noche. Yo lamento mucho lo que está sucediendo en Guanajuato, no me hubiera gustado poderlo comentar de esta manera, pero ya no es una isla azul de seguridad, ¿no? Guanajuato ya vive un problema de seguridad terrible, malo, preocupante. No sé qué acciones va a tomar el gobernador Márquez. Debieron haberse tomado acciones desde el gobierno de Juan Manuel Oliva, desde que arrancó su gobierno en el 2006, pues ya empezaba aquella guerra que declaró Felipe Calderón y que también se empezó a hacer aquel operativo Michoacán, donde cayeron a procesos penales presidentes municipales, incluso diputados, y Guanajuato no estuvo previendo. Incluso el mando único policíaco surge desde, o la idea, desde el gobierno de Calderón. Y Guanajuato, a pesar de que tenía un gobernador panista, un presidente de la República panista, ni siquiera lo apropian o lo traen a Guanajuato, porque a pesar de que hasta ahora se reformó la Constitución, se pudo haber firmado convenios de colaboración administrativa
¿Por qué es una solución el mando único? O sea, bueno, no es la gran panacea, Arnoldo. Yo sí quisiera pues comentarlo, que no es una varita mágica, porque mira, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos marcan desde el sexenio de Felipe Calderón que la mayoría de las policías municipales, y lo decía García Luna cuando era secretario de Seguridad, la mayoría de las corporaciones policíacas en el país municipales están penetradas por el crimen organizado. Infiltradas. Entonces, incluso el complemento de su nómina la realizaba el crimen organizado y la realiza. No quiere decir que las policías estatales estén limpias, pero es otra manera de seleccionar, de reclutar, de capacitar, de preparar a que salgan al mundo del combate del crimen o contra el crimen. Y es más fácil controlar una policía estatal que en el caso de Guanajuato 43, porque tenemos 3 municipios, bueno, ahora ya hay 14 en el mando único, pero algunos municipios como Santa Catarina, como Jichú, pues no tenían sus policías, dependen de las fuerzas de seguridad pública. Ahora en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, pero como Cámara de Origen fue el Senado, se aprueba el mando policíaco mixto. Aquellas policías que estén bien capacitadas, que municipales, que estén listas para enfrentar a la delincuencia, pues quedarán como policías. Yo no veo, Arnoldo, salvo tu mejor opinión y de las personas, la audiencia, pues no hay una policía ejemplar, una corporación policíaca ejemplar en el Estado. Entonces, pues seguir avanzando en el mando único policíaco sería pues el mejor modelo que tenemos en este momento en el país. ¿Tarea para esta administración o ya sería tarea de una nueva administración? ¿Has platicado esto con el gobernador Márquez? ¿Hay comunicación con él? Este tema no lo he platicado a fondo con el gobernador, muy someramente. Lo platiqué con el gobernador interino López Santillán y el gobernador constitucional Juan Manuel Oliva en su momento cuando yo era diputado local. Y bueno, pues solo fui escuchado, pero no fue atendida esa petición. Pero yo soy un convencido de que en este cierre de la admisión de Márquez, pues él debe de... Pero mira, ¿en qué consiste el mando único? Bueno, una coordinación estrecha. Es una coordinación estrecha. El jefe de policía de un municipio lo designa el Estado. Lo que pasa es que... Eso lo tenemos en León, ¿eh? El jefe de policía de León es gente cercana a Álvaro Cabeza de Vaca, cercana a Carlos. Lo que pasa es que eso es el mando policíaco, tú lo estás explicando muy bien. Lo que ha sucedido en Guanajuato es que no atendimos la prevención. Claro, eso no es parte del mando único, es una tarea que tienen que realizar las autoridades. En nuestro estado ha crecido el consumo de drogas, ha crecido el narcomenudeo. Nuestra juventud no está ahora con la educación que debe recibir en la familia, la formación en las secundarias, en las preparatorias. Me decía un alto funcionario de gobernación que León es de las ciudades que más índice tiene de delincuencia entre adolescentes y consumo de drogas. Tú sabes de las pandillas, cientos de pandillas existen en el municipio de León. Si no se hace una campaña a fondo en ese sentido, puede convertirse, y a lo mejor me voy a ver muy mal y muy fatalista, pero se puede convertir en León en un Ciudad Juárez en los años difíciles de ese municipio porque no se ha atendido la prevención. Entonces, con un buen modelo policíaco que es para mí, en mi modesto conocimiento en materia de seguridad y la prevención y una buena procuración de justicia, evidentemente, todo eso combinado, pues tiene que llevarnos a un buen camino. ¿Ves al actual gobierno haciendo eso, caminando en esa ruta o no? No veo una buena campaña de prevención, no lo veo. ¿Combate las adicciones? ¿El sector salud tampoco está? No lo veo a fondo en ese tema de la prevención. Hay programas federales muy buenos,
que creo que no están aprovechando en el estado. Y bueno, estamos hablando de una gran ciudad como lo es León, pero hay que ver también los demás 45 municipios. Y estamos metidos en un grave lío los guanajuatenses, Arnoldo, porque tú sabes que el tema de seguridad no se combate de un día para otro, es meses, años. Muy bien. Miguel, bueno, ese tema es amplio, pero también íbamos a hablar del Partido Revolucionario Institucional y quiero ahora plantearte esto. El cambio en México para un nuevo rostro político, un cambio de generación con Enrique Ochoa, un cambio de discurso, ¿no se va a reflejar en el interior del país, no se va a reflejar en Guanajuato? ¿O vamos a tener ahí un PRI con estos matices que muchas veces ocurre donde pues no se tropicaliza lo que se dice a nivel nacional en lo estatal? ¿Tú crees que Santiago García representa en este momento, más allá de que fue electo por 4 años, el argumento que él más usa cuando se defiende de las críticas que le hacen desde diversos sectores del PRI, este es el PRI que puede enfrentar una elección en 2018 con relativo éxito, el que encabeza Santiago García, y sobre todo combinando este esquema donde pues está clarísimo que el cambio, el derrumbo del PRI nacional es para enfrentar con éxito una elección después del fracaso de este año, ¿no? En la toma de posesión de Enrique Ochoa, que entre paréntesis, para este servidor es un hombre preparado, tiene dos profesiones, economista y es licenciado en Derecho, abogado, es muy buen discurso, tiene buen discurso. Él habló de dos temas esenciales para el cambio en el PRI. El primero, el de la corrupción. Evidentemente, esto tendrá que verse reflejado en Guanajuato. Aquellos políticos que estén manchados de corrupción no van a tener una oportunidad en el partido. Y digo no la van a tener porque si nuestro nuevo presidente del Comité Nacional no cumple con ese discurso, esa premisa, el PRI está pues abocado a un fracaso de lo que pueda pasar en el 17 y en el 18. Hoy tuvo una rueda de prensa con el senador Emilio Gamboa en el Senado, estuvo ahí de visita el presidente del Comité Nacional y pidió acelerar a la Corte el tema de los estados donde se llevaron a cabo por parte de sus congresos del estado sus sistemas estatales anticorrupción. Está pidiendo que eso se solucione y que no vayan adelante, y estos son gobernadores priistas. Eso es una de las premisas importantes, y tenemos que revisar los políticos que hay en Guanajuato que aspiran a cargos de elección popular y que puedan estar manchados de corrupción. No van a tener una posibilidad porque el PRI se está renovando en ese sentido. La otra premisa son los resultados. Si bien los resultados del 16 son los que nos hemos enfocado, tenemos que irnos también para atrás, al 15. Guanajuato no tuvo buenos resultados. Hay que ver qué grupo político manejó las candidaturas, cómo se seleccionaron los candidatos, cómo se repartieron las plurinominales. Y el principal responsable de los resultados del PRI en Guanajuato pues es el dirigente actual del partido. No cabe su dirigencia en la modernidad o en el cambio de rumbo que va a llevar Enrique Ochoa. Yo estoy seguro que habrá renovación del Comité Directivo Estatal. Guanajuato representa el sexto padrón electoral en el país después de Puebla. No estamos en el mejor momento para ser los favoritos en el 2018, ni en Guanajuato, ni en el país. Tenemos que hacer cambios en nuestra manera de hacer política, en nuestra imagen que tenemos ante la ciudadanía, para tener una posibilidad real en el 18, tanto en Guanajuato como en Presidencia de la República. Tenemos que pasar la aduana de Nayarit, Coahuila y Estado de México en el 17. Entonces tiene una tarea importante que realizar. Yo vi con mucho agrado la reunión que tuvo la diputada Yulma Rocha con el presidente del Comité Nacional y que le habló de Guanajuato. ¿Tú ya te reuniste? Vamos a reunirnos los senadores este miércoles, vamos a tener una cena, las senadoras y los senadores. Yo espero tener un espacio, si no,
y a solicitarlo para hablar de Guanajuato y del PRI en general. Ahora, institucionalidad o cambios. Se vale que el PRI cambie por coyunturas, hay que respetar los 4 años de Santiago. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu posición? Bueno, hay que ser pragmáticos en la política. Y el pragmatismo, la realidad nos lleva a que con esta actual dirigencia, pues no vamos a tener éxito. Pero si va a haber un cambio, también debe ser un dirigente que atienda todas las corrientes al interior del partido. No, hablas de corrupción y hay un tema ahí, el de las casas, que se pidió recurso público y luego esto no se aplicó. Y se pidió recurso a los propios beneficiarios. Bueno, tenemos corrupción en la CNC, o presunta corrupción, con el tema de las viviendas. Tenemos diputados, diputada que estuvieron como promotores de esta vivienda. Esos son presuntamente actos de corrupción. Tenemos presunto acto de corrupción en las encuestas para elegir candidatos que no se llevaron a cabo y se pidieron recursos. Eso es corrupción, Arnoldo. La imagen del Comité Directivo Estatal no es de limpieza. Muy bien, Miguel. ¿Tú en lo particular tomarás una actitud de crítica, de señalamiento, más allá de lo que has hecho hasta ahora? Bueno, yo he sido... ¿Tú le plantearás a Enrique Ochoa? Yo he sido crítico, Arnoldo, aquí mismo en tu espacio que amablemente has concedido. Comenté que yo apoyé al actual dirigente y que pedía una disculpa pública por haber apoyado. Reitero, me equivoqué en mi apoyo de mi corriente está de política. Moda pedir perdón, Miguel. Bueno, yo me adelanté un poquito. Me adelanté unos meses. No, pues yo... ¿Estás o no estás en campaña de bueno, cara, Arnoldo, de candidatura de gobernador? Tú sabes que la ley electoral nos limita a hablar de las aspiraciones. Yo sigo recorriendo el Estado en giras de gestión, de trabajo. Yo estoy seguro que en su momento, en el 18, pues el priismo, la ciudadanía, si fuera el caso, pues decidirán. Yo ya fui candidato en el 2006 en circunstancias difíciles. Vamos a ver qué sucede en el 18. Los resultados hablarán por uno. No te auguro que no sigan siendo difíciles. Pero, ya platicaremos. Siguen siendo difíciles, cosas, ¿no? Pero hay que lo difícil hay que buscar el camino para que ya no hacerlo imposible, sino buscar el camino y ese nos puede llevar a cosas buenas, ¿no? Bueno, la próxima vez que vengas, que espero que no tardes mucho, hablamos de los temas relevantes en el Senado, ¿no? Con mucho gusto, Arnoldo. Sistema Nacional de Corrupción y estas cuestiones. Claro que sí. ¿Te parece? Con mucho gusto. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Senador Miguel Ángel Chico, del Partido Revolucionario Institucional, con temas de seguridad pública y también temas del propio Partido Revolucionario Institucional. Voy a cerrar esta parte de la revista de la UNA con información. Después sigue la mesa de Zona de Juego.